Descubriendo nuestros pueblos. Gure herriak ezagutuz. Del 20 de septiembre al 26 de octubre. Irailaren 20tik urriaren 26ra. Música para órgano en Navarra. Edición número 40. Órgano Música Nafarroan, 40. Edizioa. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Hola a todos, estamos aquí en uno de los órganos interesantes que tenemos en funcionamiento en la Ribera de Navarra, concretamente el órgano del convento de los Agustinos Recoletos de Marcella. Es un órgano construido en 1878 que pertenece a la escuela española, que estaba a punto ya de fenecer antes de que se impusiese la organería europea, sobre todo a través de los maestros organeros franceses que fueron trabajando por aquí. Es un órgano construido por Pedro Roques en su taller de Zaragoza y, bueno, y muestra muy bien esa transición entre las características del órgano español clásico, sonido brillante, estas trompetas horizontales que se ven en la fachada, que son características del órgano hispánico, son muy fuertes, el teclado dividido en dos sonoridades diferentes, este pedalero que no es original, que se añadió después, no tenía pedalero inicialmente. Y bueno, para mostrar las posibilidades de tímbricas de este órgano, pues en este concierto vamos a escuchar dos bloques de obras. Uno que he llamado Ucronía, porque es imaginar qué es lo que habría pasado si hubiese habido un organista, cuando se hizo este órgano, que conociese la música de Juan Sebastián Bach aquí en España, que no era frecuente, y la hubiese tocado. Y voy a tocar varias piezas para teclado solo, que no requieren pedal, de Juan Sebastián Bach. Y la segunda parte del concierto sí que va a ser repertorio, el repertorio propio de ese tipo de órgano, autores españoles, Hilarión Eslava, Román Gimeno y Felipe Gorriti. Espero que les guste el concierto. Thank you.
Este concierto está dedicado a la música del Monasterio Real de las Huelgas en Burgos. Y hoy, especialmente, pues me hace muchísima ilusión tener la posibilidad de estar aquí en el Monasterio de Tulebras, que fue de donde salieron las primeras monjas que fundaron el Monasterio de las Huelgas. En las Huelgas se conserva el manuscrito gótico más importante de la península ibérica, que contiene música polifónica y monódica del estilo de la Ars Nova. Y bien, es una obra maestra con obras preciosísimas, no solamente la música, sino también los textos poéticos que contienen. Y espero que lo disfrutéis. Thank you.
Hola a todos, mi nombre es Rodrigo Hernández, vengo de Madrid y soy organista en San Luis de los Franceses de Madrid. En el día de hoy me encuentro en el órgano de San Román, un órgano de J. Roqués e Hijos que está reciente restaurado. Para el concierto de hoy he elegido un repertorio que creo que se adecua muy bien al instrumento y que le puede sacar su máximo potencial. Espero que disfruten. Thank you.
Hola a todos, soy Carlos Arturo Guerra, organista en la Catedral de Cuenca. Y hoy estoy encantado de estar ante este magnífico órgano del siglo XVIII en Puente de la Reina. Es un órgano magnífico, con unas sonoridades sorprendentes, con un amplio rango dinámico que creo que no deja a nadie indiferente, a mí no, al menos. Y el programa que hoy presento esta tarde es un programa donde quiero que el protagonista sea el instrumento mismo y sus sonidos. No tanto el programa, aunque por supuesto está confeccionado con música española de los siglos XVI al XVIII, que va perfecta para este órgano, pero también cogiendo grandes compositores como Schelling, de los Países Bajos, o música inglesa. Y algo especial que intento hacer es mezclarla, de alguna manera, fundirla, más que mezclarla, con música contemporánea. Philip Glass, Arvo Pärt, grandes músicos del minimalismo mundial y en el órgano, por supuesto, y también improvisaciones personales donde intentaré extraer las entrañas sonoras. Es quizás la parte menos ensayable, más espontánea y que me saldrá, como siempre intento, directamente pues de ese contacto con el público y de alguna manera, por supuesto, con este instrumento. Espero que este concierto sea del agrado de todos los que estén aquí presentes y de los que puedan disfrutarlo en otro momento y lugar a través de la tecnología. Muchas gracias. Thank you.
Hola, soy Mateo Imbruno, vengo desde Holanda, pero soy italiano y trabajo en la Chiesa Vecchia de la ciudad de Ámsterdam. Y ahora estoy aquí en Navarra, en Pamplona, donde voy a tocar un concierto. Quiero que la gente escuche muchos colores distintos de los instrumentos, entonces elegí un programa con música escrita propiamente por un órgano español, una ópera de Pablo Bruna, y también porque vengo de la Italia, toco un concierto de Marcello, el famoso concierto per oboe orquestra. Ma lo voy a tocar y estoy seguro que la gente le va a gustar mucho.